Bueno, pues si no queréis salir de casa el Día de la Madre y queréis preparar algo rico, rico, rico y sorprender a mamá, pues ya sabéis, tenemos aquí dos mujeres, dos superwoman, ¿vale? Que ellas, bueno, pues son madres también y que hoy con este buen marisco que tiene y los erizos que me ha sorprendido, porque la verdad es que hacía tiempo que no los veía y fijaros qué buena pinta que están vivitos los erizos y exquisitos. Vamos a ver si nos dan una receta para ese Día de la Madre y sorprendemos a nuestras madres en este día con algo rico, rico, rico que nos va a sorprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, muy bien que estamos. Muy bueno, contentos. Vosotros como madres, ¿qué os gusta, cómo os gustaría que homenajearan el Día de la Madre? Hombre, a mí normalmente que mis hijos vengan a mi casa y de tenerle yo una buena comida preparada. ¿Cómo? Pues con los productos que tenemos, Vale, que porque son no. los mejores, vamos, no por nada. ¿Qué elaboramos hoy una receta para el Día de la Madre especial, especial con marisco? Hombre, especial, especial, yo pienso hacer un arroz cardozo, pero con carabinero, que como mejor Oh, está. Hombre, claro, después carabinero, unas cigalitas a la plancha, que están riquísimas también, unos langostinos de San Lucas. unos aperitivos, ¿no? Hacemos unos aperitivos con unas anchoitas, unos ericitos, una gambita y luego, de plato principal, el arroz con carabinero. El arroz cardocito con carabinero. Que le sale muy bueno. Qué maravilla, Buenísimo, qué maravilla. buenísimo. Y bueno, aparte, pues todas las cositas que tenía aquí, que hay que decir a la gente que venga previamente a comprar, que luego se queda sin nada, ¿eh? Que yo sé que luego hemos venido muchas veces a por langostina, y ya había terminado ya todo. Entonces no puede ser. Eso hay que venir Claro, antes. es que de eso se trata, de que vengan a buena hora, por la mañana prontito, y se llevan pues lo principal, que es lo que se ha puesto, y ya después pues van llevándose lo que va quedando. Una maravilla, feliz Día de la Madre Igualmente. y feliz mayo, que ya empezamos el mes de mayo, que hemos dejado otra el mes de abril. Muchas gracias y aquí nos veremos en el mercado, que nos encanta todo lo que tenéis. Felicidades a ti también, gracias, como claro, buena como madre madre que eres. también. Siempre un placer tenerte de visita, como cliente, como siempre, siempre un placer tenerte. Soy adorable, Que eres gracias. a ti y a tu esposo, siempre, la verdad.